presentado recientemente a nivel mundial, ya tenemos el privilegio de tener en Colombia la nueva generación del exitoso BMW Serie 1. Un exitoso modelo que ahora presenta importantes modificaciones frente a su antecesor. No solo presenta un nuevo diseño y ahora llega equipado con más tecnología, sino que ahora presenta un nuevo esquema mecánico conformado por motores transversales y una nueva plataforma de tracción delantera. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y con ustedes todos los detalles de la versión 118i Sportline con motor de 1.5 litros que desarrolla 140 caballos de potencia y 220 Nm de torque. La figura del nuevo Serie 1 presenta un cambio notable frente a su antecesor, con un frontal más afilado y llamativo, donde se destaca la nueva parrilla o famosa riñonera de mayor tamaño y unos faros más estilizados con iluminación full LED de serie. Esta versión viene con paquete Sportline, eso quiere decir que tiene un bumper mucho más deportivo y trae acabados en negro brillante en la parrilla y en diferentes lugares del vehículo. Pasando a los costados, la nueva generación del Serie 1 ahora presenta una línea mucho más dinámica con los dobleces que incluso están inspirados en su hermano mayor, el superdeportivo Serie 8 Coupé. Aquí algo interesante es que presenta unos pasos de rueda muy marcados que resaltan los rines deportivos de 17 pulgadas o de 18 con un perfil más bajo dependiendo de la versión. También hay algo importante para contarles, es que esta nueva generación solo está disponible en carrocería de 5 puertas. Y atrás, definitivamente, luce más estilizado gracias a la nueva forma del panorámico y al nuevo diseño de los stops con una línea en LED en forma de L muy particular. Además de la posición del portaplaca que ahora está más arriba en la compuerta. No faltan elementos que subrayan su aspecto deportivo en un auto compacto, como el spoiler superior, la pieza de color negro brillante en la parte baja del bumper y la salida de escape cromada. Montado sobre la plataforma modular UKL2, la misma que se usa en la fabricación de la BMW X1, este hatchback mide 4.31 metros de largo, 1.79 metros de ancho, 1.43 metros de alto, mientras que su distancia entre ejes es de 2.67 metros. En conclusión, es 5 milímetros más corto que su predecesor, pero ligeramente más alto con 13 milímetros, y ofrece una muy buena altura con respecto al piso de 15.3 centímetros. Al interior del Serie 1 hay un cambio importante no solo en diseño, sino también en la calidad de los materiales acabados empleados en esta nueva generación, con una notable mejora frente a su antecesor. Hay varios aspectos a destacar, como por ejemplo, estas molduras de las puertas que se pueden cambiar de color y las dos pantallas digitales, tanto para el computador de a bordo como la de la consola central para el sistema de infoentretenimiento. Ambas pantallas son de 10.2 pulgadas y la central es touch. Las dos pantallas proyectan toda la información relacionada con la conducción, las cuales se pueden manipular tanto de los botones que tengo en el volante, el nuevo sistema iDrive o por medio del asistente personal Hola BMW. Hola, ¿en qué puedo ayudarle? El cual le puedo decir que me ayude con diferentes funciones. A diferencia de sus rivales directos, la nueva generación del Serie 1 tiene conectividad con Apple CarPlay, esta se puede hacer inalámbricamente, pero lamentablemente los que tienen dispositivos Android Auto no se pueden conectar. La verdad es que las sillas dan una muy buena posición de manejo, son en materiales de cuero Sensatec con tela, muy deportivas, las cuales se puede regular manualmente. También tenemos un volante de muy buenos materiales, muy grueso, fácil de acomodar manualmente en profundidad y en altura, y aquí lamentablemente no tenemos levas para hacer los cambios para una conducción mucho más deportiva. Ya en la consola central encontramos una palanca de cambios muy deportiva, el encendido Start-Stop, los diferentes modos de manejo, el freno de parqueo con auto-hold y aquí hay unos acabados en piano black, hay que tener mucho cuidado, se rayan fácilmente, eso lo traen todas las versiones Sportline. En el frente tenemos un puerto USB tipo A y en la guantera un puerto USB tipo C. Otros detalles de equipamiento que trae esta versión 118i son el sistema de sonido de 6 parlantes,
no tiene climatizador bizona, pero trae sensor de luz y lluvia, cámara de reversa con sensores de parqueo adelante y atrás y asistente de parqueo 100% automático. Un detalle interesante del asistente de reversa es que almacena los últimos movimientos de la dirección realizados a no más de 36 km por hora. El sistema es capaz de conducir el vehículo en reversa de forma autónoma, cubriendo distancias de hasta 50 metros a una velocidad de hasta 9 km por hora, siguiendo la misma trayectoria que el vehículo realizó previamente. En cuanto a seguridad, equipa 6 airbags, frenos ABS con EBD, anclajes ISOFIX, control electrónico de estabilidad, entre los más destacados. Debido a la nueva plataforma, la marca asegura que ahora tenemos más espacio en las plazas traseras. Como pueden ver, estoy en mi posición de manejo y tengo muy buen espacio en las rodillas, lo mismo que en la cabeza. Incluso ahora las puertas son mucho más grandes para facilitar el acceso. Aquí tres personas adultas sí pueden ir. La de la mitad va a ir un poco incómoda debido al túnel de la transmisión, que es un poco alto. ¿Qué me haría falta? No tenemos apoyabrazos con portavasos, tampoco salidas de aire acondicionado ni puertos USB. Pero sí que resalto, tenemos un techo doble panorámico y corredizo a la vez. Otro aspecto que mejoró el nuevo Serie 1 es la capacidad del baúl, el cual ahora es de 380 litros. Incluso el diseño de la compuerta trasera ahora tiene una boca mucho más amplia para albergar objetos de mayor tamaño. Y las sillas traseras se pueden desplegar en proporción 60-40 para ingresar objetos largos. Aquí hay un detalle interesante, es que este carro equipa llantas tipo run flat. Eso quiere decir que no tenemos llanta de repuesto. Bajo el capó del nuevo Serie 1 encontramos una de las grandes novedades y es un nuevo motor de 3 cilindros de 1.5 litros Twin Power Turbo ubicado transversalmente que desarrolla 140 caballos de potencia y 220 Nm de torque, que son gestionados por una caja automática Steptronic de 7 velocidades y doble embrague. Todo el poderío es enviado a las ruedas delanteras, pues sí señores, ahora el Serie 1 es de tracción delantera y no trasera como eran modelos anteriores. Este conjunto mecánico es similar a la de su hermana, la X1. Lo primero que me pareció es que a pesar de ser un motor de 3 cilindros, están muy bien aislados los ruidos y las vibraciones, experimentando una mejora notable en cuanto al confort de marcha. Esto da como resultado un manejo muy suave, pues el motor y la caja de cambios responden muy bien. Teniendo en cuenta que en esta nueva generación la tracción es delantera, que es uno de los mitos que seguramente muchos de ustedes quieren saber, el carro la verdad se siente muy aplomado y su manejo es muy ágil, sumado a que la dirección ofrece un muy buen tacto. Seguramente los más puristas extrañarán la tracción trasera, pero lo cierto es que un estudio hecho por la marca alemana determinó que la tracción atrás no era un punto a favor en la toma de decisión por la mayoría de los compradores, y ponerlo adelante realmente ofrecía unas prestaciones de desempeño perfectas para esta carrocería a un costo inferior. Además que ahora ofrece mayor amplitud en todo el interior del carro. En cuanto al consumo, la prueba que realizamos de esta versión 118i registró un promedio aproximado de 38 a 42 km por galón, obviamente de gasolina extra. Según la ficha técnica, el nuevo BMW 118i en su versión Sportline acelera de 0 a 100 km por hora en solo 8.5 segundos y su velocidad máxima es de 211 km por hora. Por otro lado, la suspensión me gustó, se nota la calidad de marcha y el comportamiento dinámico en general es muy bueno y no tiene nada que envidiarle a sus antecesores de tracción trasera. Todo esto también se debe a la calibración de los asistentes electrónicos y en particular al nuevo control de tracción ARB, heredado del BMW i3, el cual limita el deslizamiento de la rueda para reducir las pérdidas de tracción y los movimientos de la dirección que suelen darse en los autos de tracción delantera. Este trabaja a la par con el control de estabilidad y el Performance Control. Y para los que quisieran una versión más potente del nuevo Serie 1, también está disponible la versión M135i xDrive,
un deportivo compacto de mayores prestaciones. Monta un motor 2 litros turbo que desarrolla 306 caballos de potencia y un impresionante torque de 459 Nm. Este logra una velocidad máxima de 250 km por hora y una aceleración de 0 a 100 km por hora en solo 4.8 segundos. Es evidente que la tercera generación del BMW Serie 1 ha evolucionado en forma positiva, no solo en diseño, materiales acabados, amplio espacio interior y tecnología a bordo, cualidades muy apetecidas en su segmento. Además de un buen comportamiento dinámico y desempeño en general, convirtiéndolo en una gran alternativa para los que buscan un auto compacto premium, muy juvenil y deportivo. Su precio de lanzamiento desde 112.900.000 pesos. Si les gustó este video, no olviden darle like, compartirlo, hacer alguna pregunta o comentario en la descripción del mismo, además de suscribirse a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.